Al fin lo voy a conocer, pero no llega. Tal vez se confundió de lugar. ¿Qué haré? Lo voy a esperar 5 minutos más. Hola, Patty, ¿cómo estás? Hola, oficial Estrella. ¿Pero por qué estás tan solita? ¿Y tus papás? Vine sola. ¿Al zoológico? ¿Por qué? Ay, es que quedé de verme con una amiga, pero no ha llegado. Ah, qué bien. ¿Es tu compañera del salón? No. Bueno, la verdad no es amiga, sino un amigo. Ay, oficial, te voy a contar, pero solo porque me caes bien. A mi nuevo amigo lo conocí por internet y es bien buena onda. Le gustan los mismos videojuegos que a mí y se sabe un montón de tips para ganar. Hoy lo voy a conocer. Me dijo que nos viéramos aquí. Ah, ¿y qué edad tiene? No sé, creo que es un poco más grande que yo. Solo lo he visto en una foto que me mandó. ¿Y tus papás saben que viniste a ver a ese amigo? Pues no. Es que tengo que ir a la papelería y de pasadita lo veré aquí, pero no ha llegado. Patty, ¿no crees que es peligroso que te veas con alguien que no conoces? Imagínate que sea un adulto y quiera hacerte daño. Pero sí lo conozco, se llama Mario. Me enseñó su foto y ahí se ve que es un niño. Patty, no sabes nada más. Ni siquiera es seguro que sea un chico. La foto podría ser falsa. Hay adultos que se hacen pasar por niños. Pero sí parece un niño. Hasta escribe con faltas de ortografía como mis compañeros del salón. Yo creo que sí es. Sabe de todas las cosas que me gustan. Mira, hagamos una cosa. Vamos a tu casa, te acompaño. ¿Y qué tal si les platicas a tus papás lo de Mario? Ellos seguro que te explicarán los riesgos de conocer personas así por internet. Pero, ¿no crees que me regañen? Oh, al contrario. A veces los papás no se imaginan que sus hijos están en peligro. Yo creo que se sentirán bien de poderte enseñar la importancia de no dar tus datos a personas extrañas. Ni quedarte de ver con alguien que no conoces. ¿Entonces es peligroso? ¡Claro! Te pueden robar o hacer daño. ¡Ay, no! ¡No lo había pensado! Sí, Patty. Hay que ser precavidos. Entonces, ¿quieres que te acompañe a tu casa? Sí, oficial Estrella. Tú le podrás explicar mejor a mis papás. Muy bien. ¡Vamos! Acudir a una cita con alguien que no conoces es peligroso para ti. Recuerda que en la Policía Federal estamos para darte apoyo y orientación.